tal amigos? Pues nuevamente con ustedes otro video más. Este video es algo especial porque quiero compartir con ustedes mi entera satisfacción de poder finalmente haber probado los mejores auriculares planar magnética del mercado, los mejores auriculares electrostáticos del mercado y los mejores auriculares dinámicos del mercado. Hablando única y exclusivamente del medio comercial, es decir, todos esos auriculares que han salido para el público para que ustedes los puedan adquirir y usarlos en casa. Algunos auriculares que existen por allá que son prototipos, que son de precios irrisorios y que solamente los encontrarás en exposiciones, no han sido contemplados en mi tabla de calificaciones. Pero bueno, de eso quiero hablarles, de la tabla de calificaciones. Y es que como ustedes recordarán, pues este canal de revisiones de productos de audio, revisiones de la tecnología acústica detrás de estos dispositivos, pues inició hace aproximadamente 5 años y hemos construido una especie de tabla subjetiva para evaluar el desempeño de cada uno de ellos. Muchos de ustedes conocerán esta tabla de calificaciones y por fin hemos podido agregar con entera satisfacción el último eslabón que nos faltaba, que es el Hi-Fi Man Susbara, el cual hemos podido disfrutar bastantes horas, compararlo contra otros buques insignia y finalmente pues evaluarlo, ¿no? De eso hablaremos en este video más adelante, pero antes de hablar de eso quiero mostrarles básicamente un poco de cómo yo considero que está posicionado este auricular. Para hablarles de eso tenemos que repasar la tabla de calificaciones que he construido con mucho esfuerzo a lo largo de estos meses y a lo largo de estos años, en la cual he puesto cada uno de los auriculares over ear que he podido comprar con mi dinero, otros que me han sido prestados para hacer revisión e incluso algunos que se me han sido enviados para que yo les haga revisión, y todos esos han sido añadidos en esta tabla. Bueno, es muy importante que para poder evaluar un auricular es importante tomar en cuenta la cadena que utilizaste. Yo considero que lo más fidedigno es utilizar una cadena que no coloree el sonido, algo que sea totalmente neutro y no modifique drásticamente el timbre. Pero también es muy importante que la amplificación sea la adecuada, porque ustedes conocerán que hay amplificadores que tienen un poquito más de voltaje, pero hay otros que tienen más corriente. Y dependiendo del tipo de auricular que tú utilices, este puede pedir o más corriente o más voltaje. Y a veces irse únicamente con la especificación de la potencia no es suficiente. Eso ocurre principalmente con los auriculares tipo planar magnética y con los auriculares electrostáticos. A veces quedarnos únicamente con la información de la potencia o el voltaje no es suficiente, pues no tenemos información acerca de la corriente y al final terminamos emparejándolo con un amplificador que no es el adecuado. Eso pasó mucho con el LCD4 cuando lo compré. Pasó con el LCD5, pasó con el Hi-Fi Man HD1000, pasó con el Hi-Fi Man Susbara, pasó con el Aria en la primera edición y con el HD800 que compramos ya hace bastantísimos años y tampoco emparejamos correctamente, evaluándolo de una forma incorrecta. Después de haber aprendido mucho a lo largo de esta experiencia de la audiofilia y a lo largo obviamente de lecturas técnicas y científicas que hay que tomar mucho en cuenta, pues uno se va dando cuenta de que ha cometido errores para evaluar algunos auriculares y después de eso pues he corregido y he finalmente terminado mi tabla de calificaciones y he agregado aquí básicamente los últimos auriculares que hay en el mercado tope de gama, high-end, que son considerados los mejores del mundo. Bueno, pues empezamos aquí con el Hi-Fi Man Susbara, que lo hemos puesto parejo con lo que es el Stax SR-X9000, única y exclusivamente cuando utilizas el X9000 con cualquiera de estos amplificadores. Stax 6 Mjolnir Carbón, SRM700T, etcétera, etcétera. Cuando tú usas ese amplificador, el Stax SR-X9000 no está al 100% de su potencial. Y lo que yo les dije anteriormente es de que es considerado el mejor auricular del mundo. Por algunos, este auricular posee una entrega de detalle incluso superior que el L700, 507 y muy similar al SR-009S. El Soundstage rivaliza al HD800, pero con más altura, lo cual nos permite notar capas bien estratificadas como un headphone. Por otro lado, gracias a tener una entrega de detalle y matiz tan ínfimo, es el único auricular capaz de posicionar detalles muy minúsculos a distancias tan pequeñas uno del otro, mostrar igual las sutilezas del decaimiento y de la dinámica en los medios y agudos. Sin embargo, considero que el bajo, al ser tan rápido, puede perder un poco la capacidad de sonar totalmente natural,
Sin embargo, están solo tratando de buscar un defecto en el auricular. El bajo en general es muy parecido al Odyssey LSD5, pero creo que puede mejorar un poco más. Su sonido suena totalmente sin ninguna congestión ni onda estacionaria. Digamos que el nivel técnico es muy similar al SR009S, pero con un extra de pulimiento en el timbre y un perfil mejor logrado. Entonces, lo que yo decía en ese entonces es de que el SRX9000 pues sonaba con un nivel técnico muy parecido al SR009S, pero con un perfil más audiófilo, un timbre más audiófilo, bueno, más natural, y eso finalmente hacía que este auricular escalara pues bastante, ¿no? El SR009S lo teníamos por acá abajo, en el nivel S, que es un nivel muy inferior, abajo del HE1000SE, y abajo del headphone, abajo del LSD4, abajo del Audacy CRBN, y abajo del Focal Utopia 2022, abajo del Audacy LSD5, y abajo de todos estos. Entonces, aquí poníamos el SRX9000, pero el SR009S, cuando tú le agregabas un amplificador Blue Hawaii SE, escalaba a niveles parejos con el SRX9000, usando los otros amplificadores. Y en ese escenario, el SR009S con la combinación de Blue Hawaii hace que escalara y mostrara su verdadero potencial. Diría que el timbre mejora abismalmente, el bajo se controla más, la escena es más amplia y en general todo hace que rivalice mucho a la combinación del SRX9000 y un ampli inferior a Blue Hawaii. O sea, si tú usabas el SR9000 más un amplificador inferior a Blue Hawaii, sonaba muy parecido en todo que el SR009S más Blue Hawaii. Esa es la importancia del amplificador que tú quieras emparejar en un auricular. A veces los auriculares suenan tan precisos que no maquillan nada, y entonces el timbre, si no está adquirido ese timbre o no está grabado ese timbre en la grabación original, entonces el resultado es desastroso. Por eso la importancia de que el auricular maquille un poco, o el amplificador maquille un poco, cuando escuchas música que no tiene un timbre adquirido durante la grabación, ¿no? Eso es importante. Sin embargo, pues mientras más fiel sea el auricular, pues sería lo ideal, pero si las grabaciones fueran también totalmente naturales, con toda la información. Pero cuando probamos finalmente el Hi-Fi Man Susvara, lo cual yo tenía mis, ¿cómo se dice?, mis reservas, yo no pensaría que un planar magnética pudiera sonar igual que un electrostático. ¿Y por qué? Por lo que les explicaba en el en vivo anterior, el movimiento pistónico. El planar magnética, al no tener todo totalmente el recubrimiento conductor sobre toda la membrana, hace que hayan regiones donde no se transfiere el momento lineal y finalmente aparezca cierta distorsión y pérdida de velocidad. Sin embargo, tanto Susvara como Odyssey LSD5 son auriculares que tienen prácticamente toda la membrana recubierta del conductor. Y además tienen una sensibilidad demasiado baja, obviamente, que eso nos explica un poco de cómo han puesto los magnetos respecto a la película delgada y ese recubrimiento. También tienen reducido el tamaño efectivo del diafragma, reduciendo básicamente el peso, reduciendo la generación de modos parásitos, de vibración, etcétera, etcétera. Y eso hizo que cuando yo me pusiera el Susvara, pues me quedara impresionado, no por el sonido, sino porque me parecía casi idéntico al SRX9000 más el Stack 6. Y aquí está la review básicamente del Hi-Fi Man Susvara. El Susvara yo lo considero que está incluso superior a nuestro amado Stax SR507. ¿Por qué? Y aquí lo digo abajo, ¿no? Dice, ustedes ya recordarán la reseña del SR507 y aquí abajo le puse: si conectas el SR507 a un Blue Hawaii, este auricular escalaría a un nivel superior, equiparando a Hi-Fi Man Susvara, pero con menos detalle en agudos y con los medios más adelantados en el Stax, debido a que la escena sonora no puede llegar a ser totalmente homogénea, pues sobresalen más los medios altos y el bajo del SR507, no podía ponerlo a la par de Susvara. Pero creo que en general, salvo eso, son del mismo nivel y si usamos un amplificador más potente en el 507. Si no usamos un amplificador lo suficientemente potente en el 507, pues su desempeño queda totalmente en esto, abajo de Susvara. Pero regresemos a Susvara, el cual yo considero que es del mismo nivel que SR009S más Blue Hawaii o que SRX9000 más un amplificador de estado sólido. Vamos a hablar de Susvara.
y aquí les voy mostrando al mismo tiempo algunas imágenes. Al igual que el Audi CLCD5, el Hi-Fi Mansus Vara es otro auricular planar magnética capaz de equiparar a un auricular electrostático en algunos aspectos y superar a varios de ellos, o sea, a varios electrostáticos. Sus Vara es un auricular planar magnética con ausencia de ondas estacionarias, tal y como lo es el Audi CLCD5. Sin embargo, la cantidad de detalle ínfimo y microdetalles que puede entregar sus Vara es superior al Audi CLCD5. Sus Vara suena con un bajo bastante controlado, pero con ligero realce que hace que el bajo y medio principalmente adquieran un ligero cuerpo, haciendo que el timbre en esta zona sea abismalmente natural e incluso ligeramente más natural que el combo SRX9000 más amplificador Stack 6, o sea, el de estado sólido. Sin embargo, los agudos siento que pueden sonar más extendidos que SRX9000 y que el SR009S, y un poco más delgado que estos dos, y eso es un problema, ¿eh? Esto se traduce que sus varas se sienten incluso con más detalle en la zona alta, o sea, arriba de 8 kHz, de 10 kHz, 12 kHz, pero un poco más delgado que estos dos. Tiene más detalle y con mejor capacidad de mostrarte el rango dinámico que esos dos electrostáticos a costa de llegar a ser un poco fatigante si tu canción tiene mucha información de agudos en la parte más alta. Pero esto que digo, esto último, solo es tratando de encontrar un error, porque en general sus Vara tiene unos agudos extremadamente limpios y controlados como los dos electrostáticos de esta misma categoría. O sea, sus Vara tiene agudos bastante limpios, pero les digo, tiene tanta extensión arriba de los 8 kHz con ganancia considerable que puede llegar a sonar un poquito más incisivo, ¿no? Pero no confundan con sonido sucio, no confundan con sonido descontrolado. Simple y sencillamente es un carácter de la respuesta en frecuencia de esta auricular. Considero que la comparación más justa, es decir, que sus Vara suena idéntico al Stax SR009S conectado a un Blue Hawaii SE, pues el bajo es un poco más descontrolado que el SRX9000 y con más ganancia, pero con el mismo desempeño que SR009S conectado al Blue Hawaii. Lo que quiero decir con esto es de que sus Vara tiene un bajo que puede ser un poquito más alzado en ganancia que el 9000, pero con la misma alzamiento o alzada o ganancia que el SR009S conectado a Blue Hawaii. Los agudos y medios igual se comportan más parecidos al SR009S, porque se sienten un poquito más naturales, de cierta manera, que por ese cuerpo extra que adquiere. SRX9000 conectado a un amplificador de estado sólido no suena con el mismo timbre que un SR009S conectado a un amplificador de Blue Hawaii o a un Sus Vara. Y la escena sonora igualmente es menos ancha que el SRX9000. Entonces el SRX9000, al tener un poquito más ancha la escena, hace que de cierto modo el layering se pueda identificar ligerísimamente mejor en el 9000 comparado con Sus Vara y SR009S, si se acordarán de mi review que cuando los comparé a los ambos. Cabe destacar que si R009S es conectado a otro amplificador como Stack 6, es bastante inferior a Sus Vara. Ahí sí tengo que decirlo, si tú conectas a un amplificador de estado sólido que tenga tal vez menos potencia, el SR009S entonces será inferior a Sus Vara, sí o sí. Por otro lado, si conectas el SRX9000 a un ampli de estado sólido como Stack 6, no tengo dudas en decir que ambos, este Stack y el Hi-Fi Mansus Vara, están al mismo nivel, salvo que el bajo se sigue sintiendo menos presente en el Stax, principalmente de la parte media del bajo, y el timbre es mejor en el Sus Vara, y los agudos en la parte más alta menos extendidos en el Stax. Bueno, pues regresando aquí a la tabla de calificaciones, dicho esto, pues Sus Vara está en el mismo nivel que SRX9000 con amplificador de estado sólido, y en el mismo nivel que SR009S con Blue Hawaii. Pero si yo conecto Blue Hawaii al SRX9000, la cosa cambia. Simplemente es una mejora total sobre el SRX9000 usando otros amplificadores. Aquí ahora sí el timbre por fin se siente de totalmente natural, natural, natural. La escena se hace incluso un poco más ancha y el rango dinámico mejor definido. Lo que había dicho yo del rango dinámico, o más bien lo voy a decir más adelante, del Sus Vara, que se siente mejor el rango dinámico en Sus Vara, pero ya conectado a Blue Hawaii aquí las cosas se hace mejor todavía en el X9000. En esta combinación se nota claramente que este auricular es totalmente superior al Hi-Fi Mansus Vara en todos los aspectos.
simplemente el mejor auricular del mundo con precio comercial, haciendo énfasis en eso. Entonces, habiendo analizado prácticamente todos los auriculares importantes, el penúltimo que analizamos fue el LCD5, pues ya no queda más que analizar los que tenemos pendientes, que son un poco inferiores. Y eso, con eso les quiero decir que la review que me faltaría sería la del Hi-Fi Man HE1000 V2 Steel Magnets. Esto es muy importante porque yo pude comparar teniendo a uno al lado del otro el HE1000, y lo que me impresionó es que conectándolos al mismo amplificador ambos, de amplificador de altavoces, pues me di cuenta que suenan prácticamente igual. La diferencia principal es de que el HE1000 V2 tiene ligerísimamente más alzado y descontrolado, bueno, no más alzado, más descontrolado el bajo, y eso hace que pueda sonar un poquitín más congestionado layering que el Susvara, porque existe la presencia ligera de una estacionaria por ahí por culpa de ese descontrol. Y la otra diferencia, que es lo principal que hace que caiga tantos niveles abajo el HE1000 V2 Steel Magnets, es de que la escena sonora es artificial. En el HE1000 la escena sonora se extiende mucho, la estiran mucho a lo largo de la vertical, haciendo que sea muy alta la escena sonora, la identificación de instrumentos en mucha altura, mucho tamaño en la vertical, comparado con el tamaño que tenemos en la horizontal. Y eso hace como si agarráramos algo y lo estiráramos hacia arriba, y eso deforma la escena sonora de cierto modo, ¿no? Solo por eso no puede estar en la categoría siguiente, que es la S+, tiene que estar aquí abajo. Yo diría que tal vez incluso lo podríamos considerar abajo del LCD5, porque el LCD5 no tiene nada de ondas estacionarias, y ese problema del bajo ligeramente descontrolado hace que tantito exista una ligera estacionaria ahí en el V2, más o menos lo que pasaba con el LCD4 ecualizado con Oratory. El LCD4 sin ecualización tiene muchas estacionarias, pero cuando lo ecualizas se compara, y con ligeramente con Oratory bajando el low shelf, se empareja mucho al LCD5 en estacionarias y se pone totalmente igual al HE1000 V2 en ese aspecto. Entonces, dicho eso, si no quieres una mejora de ese 5%, yo diría que es entre el 5 al 8% de mejora del Susvara sobre el HE1000 V2, pues te vas al HE1000 V2. La mejora del HE1000 V2 Steel Magnets comparado con el Aria Steel Magnets, al inicio cuando son nuevos, pues es casi mínima, no existe. Pero ya después de su tiempo de uso y su recorrimiento, el HE1000 V2 SE demuestra que es incluso superior al HE1000 SE. Porque el HE1000 SE tiene muy alzado el bajo. Y eso no me gusta. Y se siente más esa estacionaria que el HE1000 V2 SE. Y tiene más extensión en agudos como Susvara. Bueno, pues los dejo con el pequeño video que pude grabar rápidamente diciendo con menos detalle esto que les acabo de leer. Aquí únicamente lo digo rápidamente y entonces a ustedes podrán analizar a detalle las imágenes del auricular que probamos. Los dejo con el video. Bye. ¿Qué tal? Pues hemos probado aquí el Hi-Fi Man Susvara y lo hemos podido comparar cara a cara con el HE1000 versión 2 Steel Magnets, con el LCD4 ecualizado, con el Stax SRX9000, y aquí traigo pues mis conclusiones. Lo que puedo decir de Susvara comparado con el SRX9000 es de que prácticamente suenan en el mismo nivel técnico. Las diferencias que pude notar brevemente es de que el Susvara parece tener ligeramente más extensión en los agudos en la parte más alta, pasando los 8 kHz, y siento que eso le da un carácter de más detalle, de más aire, y me hace sentir que comparado con el SRX9000, pues de que por lo menos la música clásica se escucha más detallada y le permite tener un rango dinámico ligeramente más elevado, pudiendo detectar pasajes de muy bajo volumen y de más alto volumen con mayor facilidad que el SRX9000. Por otro lado, el bajo del SRX9000 lo siento un poquito más controlado. En el Hi-Fi Man Susvara logro sentir que el bajo es un poquito más descontrolado, lo cual le puede agregar cierto cuerpo al medio y en general a todo el espectro de frecuencias, haciéndolo sonar con un timbre ligeramente más natural. Entonces, respecto al timbre,
Yo creo que sus vara es ligeramente superior, a pesar de que suenan demasiado parecidos. Pero ese problema se puede solucionar modificando el amplificador que tú utilices. En este caso, el SRX9000 lo hemos utilizado con el Stack 6, el cual es un amplificador bastante neutro, puede considerarse analítico para algunas personas, y entonces eso hace que se sienta un poquito más, bueno, menos coloreado el timbre y por ende menos natural. Entonces, en ese aspecto yo me atrevería a decir que ambos auriculares están en el mismo nivel técnico en general. Pero también otra cosa que he notado es de que el SRX9000 tiene la escena un poquito más ancha, lo permitiéndonos un poquito más de detección del layering a lo largo de la horizontal y también de la separación instrumental. Pero pues en general la diferencia principal es esto, ¿no? La extensión en los agudos, que el susvara es ligeramente más extendido y que el bajo es un poquito más descontrolado, permitiéndonos que el timbre sea un poco más natural. Y rápidamente, comparado con lo que es el HE1000, en versión 2, Stealth Magnets, pues son bastante parecidos y eso me ha impresionado mucho. La diferencia principal es que el Soundstation, el HE1000B2, se siente un poquito más alto, haciendo que sea un poquito menos coherente lo que es el Soundstage, y en el Susvara definitivamente más natural y más coherente, porque esto lo deforma un poco, haciéndolo sonar pues bastante artificial en comparación a este. Sin embargo, el nivel de separación instrumental y aire es muy parecido, e inclusive el comportamiento de los agudos en la parte de la extensión arriba de los 8 kHz. La otra diferencia es, en general, el nivel técnico. El Susvara es un poquito más controlado en el bajo, este un poquito más descontrolado, haciéndolo que se sienta totalmente libre de ondas estacionarias en lo que es el Susvara. Y aquí pues un poquito, pero una cosa de nada más congestionado. En realidad son muy muy parecidos, atreviéndome a decir que están casi casi al mismo nivel técnico. Con el SD4 pues las cosas son más diferentes. Esto es utilizando la ecualización de Oratory con la modificación en el low shelf de los bajos y bajando 2 decibeles en la parte alta de los medios y eliminando el filtro pasabajas de superior de los agudos. Entonces aquí pues definitivamente el Susvara gana definitivamente, a pesar de que el timbre suena un poquito más coloreado y sonar un poquito más agradable en el LSD4, se siente menos congestionado el Susvara, haciéndolo simple y sencillamente un nivel técnico superior. Es muy importante que tomen en cuenta que Susvara tiene que estar muy bien amplificado para poder entregar todos esto que estoy mencionando. Pues hasta aquí.